Durante las décadas de los años 40, 50 y 60 en Colombia, se desarrolló una violencia rural que se vio exacerbada por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y un periodo de muerte generalizada conocido como la violencia. En este contexto, se hace fuerte y se fundamenta la preocupación por las profundas desigualdades sociales de Camilo Torres Restrepo, que junto con sus iniciativas académicas, pero sobre todo con su camino como educador, lo erigen como una de las figuras más relevantes del país. En Camilo Torres se dan cita la violencia de los años 50, se da cita el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, se da cita el pacto de impunidad que construyen los partidos para poder retornar al poder a través del Frente Nacional, y se dan cita las transformaciones que se están produciendo en el mundo. Camilo Torres tenía 37 años cuando murió y solamente estuvo 4 meses en la guerrilla, pero estuvo 5 meses en medio del conflicto social por los habitantes de Tunjuelito, que en ese momento era como un barrio bastante marginal. Estuvo en la Universidad Nacional, estuvo en la Escuela Superior de Administración Pública, estuvo en el INCORA, y entonces en ese sentido Camilo vivió de cerca durante 5 años el conflicto social en el cual estaba inmerso el país. Y como dicen los historiadores, los grandes teóricos de la historia, pues los personajes se parecen más a su época que a sus padres. Camilo también responde a una época. Camilo Torres Restrepo nació en 1929. Terminó sus estudios de bachillerato en el Liceo Cervantes en 1946 e ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, la que abandonaría después de un semestre para ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá. Digamos que cuando él ingresa a la Universidad Nacional en 1947, su perspectiva es una perspectiva absolutamente distinta a la de cuando se va a ir hacia el Seminario Mayor de Bogotá a hacerse sacerdote, en el entendido que el hacerse sacerdote tiene una apuesta por un modelo educativo específico que él va a apropiar y que va a desarrollar a lo largo de su vida. Luego de 7 años en el Seminario Conciliar, viaja a la Universidad de Lovaina. Allí recibió la influencia de la democracia cristiana, del sindicalismo cristiano y de las teorías sociológicas en boga, y se aproximó, aunque tímidamente, al marxismo, modelo intelectual que le sirvió para tener una lectura estructural de la sociedad. Él estudió sociología no por el amor a la ciencia, sino para tener un mejor instrumento de conocer la sociedad y evidentemente de actuar sobre la sociedad para transformar las estructuras sociales de injusticia y de opresión. Aprende todas las cosas metodológicas que tienen que ver con las ciencias sociales, con el rigor de las ciencias sociales, con su categorización y con sus métodos, y trata de unir el pensamiento religioso y la práctica religiosa con el rigor académico de las ciencias sociales. Una de las ventajas que descubrió en la sociología fue esas pautas organizativas que podía extraer del conocimiento de la sociología. Y de donde quiera que estuvo, trató de hacer organizaciones, cosas más permanentes, que no todo fuera activismo, digamos. En 1956, fruto de la convivencia universitaria, surge la iniciativa de organizar a los estudiantes colombianos en el exterior. Así lo testimonia Gustavo Pérez, su compañero de estudios. De estos encuentros fueron saliendo muchas ideas, como la de vincularnos con los estudiantes colombianos, primero en Bélgica y después en otras universidades de Europa, para formar un movimiento de toma de conciencia sobre la responsabilidad de prepararse bien para regresar a servirle al país asociados interdisciplinariamente. Y ahí es donde está la mina metodológica que tenemos que desentrañar. Consideraban la carencia del elemento humano capacitado como la más grande crisis del país
y la forma más efectiva de solucionarla a través de un llamado a la juventud unida alrededor de bases fundamentales: la ciencia en sus incidencias sociales y el desinterés en el servicio a la sociedad. Y desde un punto de vista pedagógico fue inspirado también mucho por la JOC, la Juventud Obrera Católica, que él encontró particularmente en Bélgica y en Francia, que tenía como método fundamental el ver, juzgar, actuar. Ver la realidad. Primero se debe ver, porque si no se trabaja de manera abstracta. Y por eso la sociología lo ayudó a ver mejor. Especialmente en sociedades complejas, que son las nuestras ahora, para entender cuáles son los mecanismos que construyen las clases sociales, que construyen los conflictos sociales, etc., es necesario de tener instrumentos para ver. Juzgar, es decir, de tener un juicio sobre lo que significa esta realidad. Y finalmente, actuar, es decir, qué podemos hacer a cualquier de a diferentes niveles de la realidad. Así, estos tres principios son los fundamentos de la pedagogía: ver, juzgar, actuar. Eso también podemos decir que, no sé si Camilo había leído o no, Paulo Freire, el famoso educador brasileño, que evidentemente va en esta misma orientación. Camilo Torres, con su formación académica moderna, diferente a la de la mayoría del clero colombiano, regresó en 1956 a Colombia a preparar su tesis Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, obra pionera de la sociología urbana en América Latina. Yo creo que primero introducir ese análisis novedoso de la ciudad como un espacio social. Eso era una auténtica primicia en la época. Y yo hago el contraste muy fácil. Por ejemplo, Alberto Lleras, que era el presidente, o fue presidente entre el 58 y el 62, inauguró la radio Sutatensa, que era una radio, se llamaba Acción Cultural Popular, especialmente orientada hacia los campesinos, y la inauguró con un discurso donde él define que Colombia está poblado sobre todo por pastores, labriegos y artesanos, pero la visión que tiene de Colombia era una visión de un país campesino, un país bucólico. En cambio, Camilo comienza a hablar de la Colombia urbana, y el censo del 64 muestra que por primera vez la población urbana predomina sobre la población rural. Entonces él estaba a tono con lo nuevo que estaba ocurriendo, y en ese sentido lo suyo es el primer análisis de la sociedad urbana colombiana, de las ciudades. Luego de su paso por Europa, Camilo Torres se vincula a la Universidad Nacional de Colombia como capellán, investigador y docente del recién fundado Departamento de Sociología, comenzando entonces una intensa actividad pedagógica y social. O sea, cuando él lo nombra en capellán de la Universidad Nacional es porque para que modernice y entre a la universidad. Pero Camilo, por ejemplo, allí ya plantea unos temas educativos muy avanzados, porque él mismo, cuando empieza, hace una marcha de la capilla, para hacer la marcha del ladrillo, para hacer la capilla de la Nacional, encuentra que los estudiantes ateos y comunistas pues se preocupan más por el prójimo que los católicos que le van a misa. Entonces él empieza a decir, aquí hay algo distinto, ¿no? En ese mismo día se había llegado Camilo Torres Restrepo, de Europa, con su grado de sociólogo. Entonces yo le pregunté a él, bueno, ¿a ti te interesaría colaborar en el departamento de sociología que acaba de hacerse, autorizarse? Me dijo, claro, vamos. Es en 1960. Recién llega Camilo de Lovaina y funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. En esta época, Camilo tiene un criterio completamente diferente del que tuvo al final de su vida respecto de cómo lograr cambiar el país. Bueno, los mismos estudiantes teníamos reservas en relación con Camilo. Para nosotros representaba, me acuerdo mucho cuando yo era secretario de la Unión Nacional de Estudiantes, representaba una alternativa de la derecha.
en la política universitaria. Pues claro, él en su cátedra, por ejemplo, atacaba al marxismo fuertemente, decía que el marxismo se apoyaba solamente en una pata del trípode social, que era la economía, y que despreciaba los dos otros factores de la sociedad. Posteriormente, él fue cambiando, tal vez por su acercamiento social a los estudiantes. Entonces, en torno a todas estas discusiones que él escuchaba permanentemente, se fue acercando. Él era capellán de auxiliar de la Universidad Nacional. Lo cierto era que Camilo sí era una persona muy, muy cercana a los estudiantes. Vivía con ellos permanentemente. Un cura que fuma pipa, un cura que se arremanga la sotana, un cura que rumbea con sus estudiantes. Entonces eso iba haciendo parte de su atractivo y va a conformar una leyenda. Por esa vía también transmitía un mensaje, sin duda. Y eso lo corroboran todos los que lo conocieron. Entonces Camilo, cuentan sus estudiantes, tuvo una característica muy clave y era, además de, pues, de la calidad, pues, de los conocimientos que impartía, fue el de vincular a los estudiantes en la comprensión de problemas sociales de la época. Y se inventó una modalidad que se llamaba Movimiento Universitario Pro Comunidad, MUNIPROG, que consistía en que estudiantes no solo de sociología, sino de medicina, de ingeniería, de odontología, hicieran salidas de campo y una labor de asistencia a la comunidad que a la vez los retroalimentara con datos y percepciones de la vida real de la sociedad de entonces. Y, como decir, lo que veían teóricamente, pues lo contrastaban allá prácticamente. Tanto sería que eso le hizo merecedor, muy recién al año que llegó, de un premio, de este premio Escobar, pues por esa labor. Y por eso crea la extensión solidaria de las universidades. Él es el primero que dice, le dice a los estudiantes, si ustedes tienen que conocer la realidad de este país, tienen que irse a los lugares en los que habita la marginalidad, habita la pobreza, y aprender al lado de los pobres lo que significa la dimensión de ese fenómeno para venirlo a reflexionar a la universidad. Y estos fueron los principios orientadores metodológicos de MUNIPROG. Uno, vincular a los estudiantes y a los profesores con la realidad colombiana. Podría esto sonar a una verdad de perogrullo, pero es que esto no es tan cierto en nuestra academia colombiana, que la universidad, el estudiantado y el profesorado estén vinculados a la realidad colombiana. Este es un principio metodológico orientador de MUNIPROG 1959. Digamos que Camilo desde ahí ya tiene una visión de una universidad militante, no de una universidad ajena a los problemas del país, trayendo una ciencia casi que impuesta de una modernización de simple desarrollo capitalista, sino busca las condiciones propias de la cultura colombiana. Eso es muy importante en la visión pedagógica que va a caracterizar a Camilo Torres en su accionar. Y por eso empezó a desarrollar un análisis de la sociedad no en términos de capas sociales, sino de estructuras sociales, es decir, de clases sociales. Un análisis de la sociedad más adecuada a la realidad. Y un análisis que era la manera de leer la sociedad con los ojos de los de abajo y no con los ojos de los de arriba. Y esto no se menciona mucho, el trabajo que Camilo hizo para recoger todo el estudio sociológico que logró hacerse en el texto de la violencia en Colombia de Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Salió publicada primera edición el libro La violencia en Colombia. Eso sí que fue la tempestad. Porque por primera vez salían publicados documentos
que comprometían a las clases políticas de este país por lo que estaban haciendo con el pueblo colombiano, desembrando la violencia. Y el papel que el texto La violencia en Colombia tiene para la sociología y la historia del país como disciplinas es sencillamente extraordinario, fundamental. Figúrate que me han propuesto dirigir todo ese movimiento en el país. Le proponen que dirija toda la acción comunal. Tienen el propósito de hacer algo apolítico y técnico. Sin embargo, tú sabes que lo que eso implica en un país latino, tropical y subdesarrollado. Intrigas políticas, burocracia, etc. Yo he dejado toda la decisión al arzobispo al respecto de que lo sea el dirigente. Me aterran esos puestos de importancia exterior y el burocratizarme. O sea, esta carta la escribe desde Tuluá, enero 6 del 60, el Día de Reyes, a Guidmi Olivieri. Pero ahí ya, en esa carta está un poco todo el contenido de lo que va a ser para él esa visión de universidad militante, que la va a continuar ya cuando profesor de sociología en la Nacional, luego profesor y creador del Instituto de Desarrollo Social en la Escuela Superior de Administración Pública, donde él hace más o menos 5.000 cursos en el país, del año 62 al 65. Desde 1961, su posición política y la defensa de los estudiantes le crearon conflictos con la jerarquía eclesiástica y con el establecimiento político. Por ello, debió retirarse de la capellanía de la Universidad Nacional, pasar a la parroquia de la Veracruz en el centro de Bogotá y finalmente ser dispensado de su labor sacerdotal. Y vi que venía llorando, entonces se subió al carro y me contó que el cardenal le había dicho que si él no le pasaba esa carta, no le firmaba eso, al día siguiente lo excomulgaba. Pues ante esa situación tuvo que firmarlo. Por no entrar en conflicto con la disciplina eclesiástica, alors j'ai demandé de quitter la discipline, de quitter les lois disciplinaires ecclésiastiques, mais je me considère encore prêtre jusqu'à l'éternité. Ya en enero de 1964, Camilo se inquieta por organizar el Frente Unido. Se va a la Casa Nuestra con el fin de buscar contactos con el Partido Comunista y se hacen varias reuniones en las cuales se discute la plataforma. En el proyecto político, desarrollando el campo educativo en el Frente Unido. El Frente Unido fue una escuela de formación de conciencia política popular y de organización popular. Director Camilo Torres. Tenemos todos los números del Frente Unido de Camilo Torres. Yo creo que pues, la propuesta del Frente Unido le significó consolidar, pues constituir una serie de redes estudiantiles, de organizaciones sociales que pues, le permitía tener acceso a información y a realidades de muchas partes del país. Rememorando los hechos y haciendo un balance de la personalidad, lo que se destaca es una gran simpatía, una gran capacidad de atraer por el hecho de lo hondo de sus convicciones, lo sincero de sus convicciones. Camilo es un ser carismático. Es un hombre que le llega con facilidad a la gente, que es capaz de relacionarse con la gente y que se coloca al nivel de ella sin ningún tipo de dificultades, para que la gente vea en él un camino a seguir en el propósito de soñarse en un futuro cargado de dignidades. Camilo Torres desarrolló un horizonte ético, político, espiritual, que le llamó amor eficaz. Y ese horizonte requirió una mediación pedagógica y educativa que desarrolló desde el campo de las ciencias sociales, desde la sociología, que desarrolló desde el campo de la fe como creyente, desde la relectura bíblica. Él es expresión del paso de una sociedad fundamentalmente rural a una sociedad predominantemente urbana, con todos los conflictos que surgen en el mundo urbano y con todo el lastre que trae el mundo rural de sus propios conflictos.
en el marco de un escenario que le posibilita participar de una manera decidida como protagonista esencial de ese periodo y constituirse en un símbolo de la lucha por la dignificación de la condición humana, desde la evolución que tiene su propia condición de persona, del cristianismo ideal hacia el amor eficaz. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. El 15 de febrero de 1966, con apenas 4 meses en el ELN, Camilo Torres Restrepo muere en su primera incursión armada, sin haber cumplido su deseo de cambio revolucionario. Nosotros iremos por la unión de la clase popular hasta la muerte. Él se quedó en nuestra mente, se quedó en nuestro corazón, pero también en nuestro convencimiento de lo que debemos ser y hacer. Él nos transformó. Él cambió muchas vidas. Quienes tenemos conocimiento de algo del pensamiento de la vida de Camilo, ponderamos en alta estima esa concepción del pluralismo utópico, de que es posible que nos podamos agrupar todos, por diversos que sean nuestras formas de pensar, en un propósito común del bienestar y de la dignidad de los seres humanos. Yo creo que Colombia y América Latina tenemos Camilo para 200 años, o quizá para siempre.